2. Ground ball to the left side. Matter picks it, fires it high over the second baseman's head. We are tied at 7. Hamilton ends up at third. How about that gift? Took it for a month, and it's a good one. Machado is going to pick it up. He throws the third. He throws it away, and Sogard waits to get up. Now he finally does get up. The throw to the plate got it tied, and that is how the A's win the game. Howard grounds it to the right side. Weeks has it. There's Wally, dropped it, and everybody's going to be safe, and the Phillies score a run. Tap the other way. Cano will flip to second. They don't get it. They don't get the out at first. Much too casual for Cano. Miller was not expecting it, and everybody is safe. That is a bad play all the way around. Caught the corner a little bit. Party baseball on there. And this is close to center field, and it gets down. That will allow Giambi to score. Tulowitzki, he'll get a green light. He'll score easily. Smith to third. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, como siempre tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, ya estamos en vivo y en directo en una emisión especial de Momentos Deportivos. Vamos a hablar de béisbol, los 25 minutos que nos restan de programa. Rápidamente, Irán Berman nos saluda. Otto López, ¿cómo estás? Rapidito. ¿Qué tal, Irán? Un placer acompañarte. Así es, quédese con nosotros, vamos a platicar en específico de los Olmecas de Tabasco, porque el próximo lunes estarán comenzando la pretemporada para esta campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. También tengo el placer de saludar a César Baeza. ¿Qué tal, César? Amigos de Televisión Tabasqueña, buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Momentos Deportivos. Otto López, Irán Berman, compañeros, buenas noches. Saludos a todos en la mesa. Y pues invitado de lujo aquí en el estudio de Momentos Deportivos. Y precisamente para aprovechar el tiempo y charlar, así lo es. Presentamos. Así es. Licenciado Carlos Dugna Sur, presidente del Consejo de Administración. Gracias. De los Olmecas, director del deporte en nuestro estado. Bienvenido a esta mesa. Hay mucho de qué platicar, licenciado Carlos, ¿no? De Liga Mexicana y de Olmecas de Tabasco. Sí, creo que al arranque nos va a dar, como decimos, y casi nunca nos da ahora con todo lo que hay menos, ¿no? Pero un placer como siempre, y sobre todo Irán, por este medio, como siempre, tratar de despegarle despejarle muchas dudas a nuestros aficionados, porque luego hay mucha mala información y el claro. Teléfono descompuesto, y unas páginas dicen una cosa y otras dicen otra, y pues bueno, dar al menos la información que es lo oficial de lo que está aconteciendo en la Liga Mexicana y en Olmecas de Tabasco. Licenciado Carlos, pues sí, queremos arrancar con ese tema, obviamente vamos a ahondar en Olmecas, sí, de Tabasco, pero te ha tocado, Carlos, a ti y a tu hermano Juan Luis, y lo platicábamos aquí en la mesa, no se había visto, híjoles, no sé si llamarle una película de terror como estas que ha pasado la Liga Mexicana, pues desde la nave, ¿no? Creo que es una película de terror, y creo además, Irán, lo he dicho, la gente que ha estado adentro, nosotros vivimos lo de la nave desde afuera, pues la gente que ha estado adentro, lo de la nave fue un golpe durísimo para la Liga Mexicana, pero no ha sido nada comparado con lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, creo que todavía hay cosas que no se vislumbran. Estamos aún una semana ya, Toros de Tijuana ya arrancó campos de entrenamiento como si nada pasara, y hay todavía muchas cosas que están ahí en el tintero. Todavía no sabemos ni siquiera cómo vamos a jugar, con cuántos equipos y demás. Y pues bueno, creo, Irán, que la salida de Tigres es un golpe devastador para la Liga Mexicana por lo que significa el nombre de Tigres, ¿no? Diablos y Tigres, las dos franquicias más. Es hablar en ligas mayores como si saliera Dodgers o Boston o Yankees. Uh-huh. O sea, es un golpe muy duro, que aunque se quede la franquicia con otro nombre y con los mismos jugadores, pues no tener a Tigres es un golpe muy fuerte para la Liga Mexicana. Y pues, Irán, es hasta risible ver páginas del norte del país que se las dan de experto en el béisbol de atreverse a decir que Plinio Escalante no solo que no deba de, que deba de continuar, que ha sido uno de los mejores presidentes de la liga. La gran virtud de Plinio ha sido separarnos y ser el causante que Tigres deje la Liga Mexicana. Creo que si tuviera tantito de dignidad ya se hubiera ido, ya debiera haber renunciado.
Y sin embargo, todavía en este caso de León y demás que hemos platicado fuera de micrófono, todavía nos sigue creando más problemas por un interés ya hasta personal que él tiene porque juegue León. Carlos, preguntarte en ese sentido, ¿se pudiera llamar de alguna forma que hay dos plazas que están vacantes en la zona sur para esta próxima campaña, por llamarlo de alguna forma? No, Otto, es que hay que ver las cosas como son. En este momento en Liga Mexicana vemos 14 equipos, es lo que habemos en Liga Mexicana. Que uno, que León, que Reynosa, que si Tigres lo va a comprar a alguien, que si... Pero todavía está todo eso en el aire. El día de hoy tenemos 14 equipos y hay que ver quién pasa al sur y tenemos que jugar interzonas, algún equipo, que seamos 7-7, y todavía eso no se ha definido. Diablos y Aguascalientes no quieren pasar al sur. Aguascalientes amenaza que si lo pasan al sur pide su año sabático y no juega. Quieren pasar a Durango, que, ¿cómo se llama? Bueno, para nosotros es como tener a Delfines, pero tú te imaginas lo que es ir hasta Durango, claro. Y si te toca ir en serie como es del sur, que a veces vas a por una serie nada más. Oye, Carlos, o sea, entonces se volvió problema. Como César, porque tenemos mucho que platicar, sí. Pero se volvió, y aunque suene risible, que estás, te va a causar risa, en un juego de béisbol de esas que jugábamos en la calle. Sí. Ah, yo no juego, denme mi bate, denme ándale, mi pelota, mi guante. Y me voy. Casi sí, casi. O sea, así es lo que te digo. Ahorita Aguascalientes, que es el más lógico que pasara, precisamente por la hermandad de que los que tienen dos equipos no estén en la misma zona, pues ahora dice Aguascalientes, no, si me pasan al sur yo no juego. Entonces ya esto se volvió una cámara húngara, ¿no? Sí, así es. Y precisamente estos temas se estarán tratando en la Asamblea el día 24. Uh-huh. Se espera que ya existan resoluciones finales en todos estos aspectos. Ahora vamos a tocar precisamente el tema de los refuerzos del equipo Olmecas de Tabasco para la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. Estamos viendo en pantalla a uno de ellos, Alejandro Astorga, que llega al equipo tabasqueño procedente de Vaqueros Laguna. Así es, mira, César, pudimos hacer algunos movimientos con Vaqueros Laguna. ¿Cómo se llama? Y nosotros andamos buscando un pitcher joven zurdo que nos hiciera un trabajo, viniera a apuntalar la rotación abridora, y obviamente pues ya lo podemos decir públicamente, César, estábamos buscando a todas costas de salir de Amílcar Gaxiola, pero bueno, no podíamos. La gente te dice que lo cambien, y te dicen a Chicote que lo, sí, pero ¿quién lo quiere? Claro. Ese equipo estaba esperando que lo des de baja. Claro. Entonces, bueno, pudimos conseguir Astorga en ese cambio, y creemos que salimos beneficiados, y viene a apuntalar. Y pues hoy por hoy, al día de hoy, analizando las demás contrataciones, afortunadamente hasta nos sobra picheo abridor, ¿no? Cuando exacto, antes sufríamos por picheo abridor, y hoy tendrá el Che Reyes que pensar quiénes serán los cinco abridores que tiene hasta este momento, ¿no? Pero estamos muy contentos con la llegada de Astorga, que ya lo teníamos y lo dejamos ir, ¿no? Oye, exacto, es lo que te iba a decir. Mucha gente quizás no se acuerda, pero sí, exacto. Astorga aquí prácticamente debutó en Liga Mexicana, muy, muy joven, eso, sí, claro, eso es muy cierto. Así es. Entonces, que aquí estamos viendo a Carlos Morales, que es de los refuerzos mexicanos, que fue el cambio por Gagiola. Sí. Entonces, Liceo, Carlos, las caras que repiten, por así decirlo, serían los dominicanos Ronnie Paulino, Troncoso y Sandy Madera. Esos son hasta el momento los que repiten. Todavía le quiero decir a la afición, porque ha habido mucha especulación en lo de Paulino y demás. Uh-huh. A Paulino lo tenemos con la plaza de sexto extranjero. Quiero decirle a la afición, hay que decírselo válidamente, he escuchado comentarios, gente que me dice, que me escribe, que no tenemos centerfield o algo. También estamos explorando la posibilidad de traer un centerfield extranjero que nos ayude en los primeros, va a lo que queremos, gente que corra, gente que se envase, y hay todavía esa posibilidad. Tenemos a Paulino en este momento y es nuestro sexto extranjero, pero hay la posibilidad de conseguir un centerfield extranjero que venga a ser pues primero, segundo, vaya, decidirá Enrique Reyes, pero con características de que sea un pelotero que corra, que haga jugadas y demás. Carlos, importante los refuerzos que tiene Olmecas esta temporada, y también reflejo de ello es que estuvieron muy activos en el invierno e incluso en la Serie del Caribe, como Jonathan Herrera, por ahí Alex Romero con Dominicana. Muy importante lo que han venido haciendo. Juan Martínez, sí, en Venezuela hizo un gran trabajo, sí, ¿no? Así es, con Cardenales, sí, de Lara. Sí. Así es, y además te quiero decir una cosa, Otto, hemos armado el equipo además en base a lo que Enrique Reyes nos pedía. Bueno, de prueba un botón, ¿no? Salvador Valdés ya Orozco los tenía, él en Culiacán. Y entonces pues hay una negociación desde hace mucho tiempo con Laguna, que querían ellos Osuna. Osuna había declarado abiertamente que no quería venir,
nosotros tuvimos que amagar que si no venía, pues iba castigado para que valiera. Y entonces, ¿cómo se llama? Ellos no nos querían dar Orozco en el cambio, nos decían que a uno o a otro y otra serie de peloteros que quizás algunos hasta vayan a dar de baja, que no nos interesaban. Y hasta que se abre lo de los Pochos, que tienen 18, es cuando deciden ellos, según hasta lo tenían ya vendido a un equipo, a Orozco, y deciden ellos darnos a Salvador Valdés y a Orozco por Osuna, ¿no? Oye, Carlos, vamos a escuchar precisamente a Salvador Valdés, que lo entrevistamos, pero podríamos, digo, si no adelantar, pero un 50% en que Ronnie Paulino sí podría salir de la organización por una necesidad del equipo de un centerfield. Así es. Y ustedes estarían buscando un catcher mexicano que le ayude a Burruel, supuestamente, ¿no? Exactamente. Eso es todavía que tenemos ahí entroncado. Por ahí ya teníamos algo real y lamentablemente se nos cayó, ¿no? Si hubiéramos conseguido ese catcher que viniera a ayudarnos, hubiéramos salido de Paulino para traer un centerfield extranjero. No hay que olvidar, de todas maneras, pues que el bat de Paulino ha sido de respeto y tuvo una gran temporada en Dominicana, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí todavía vamos a tomar una decisión. Obviamente, estamos buscando en traer un pelotero que realmente esté comprobado, que nos venga a ayudar, ¿no? Sí, que aporte. No improvisar y en eso estamos, ¿no? Ok, vamos a escuchar si quieres, si no lo has escuchado, sí, Carlos, las palabras que nos dijo Salvador Valdés prácticamente el primer día que se dio a conocer que era parte de los Olmecas. Pues las primeras palabras, ya ahora como Olmeca de Tabasco, ¿cómo te cayó la noticia, Salvador? Antes que nada, insisto, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Pues fíjate que pues una sorpresa, ¿no? Como cualquier cambio, ya tenía yo mis años ahí en Torreón, pero pues hay que darle, ¿no? A la misma meta que tenemos en mente, pero pues ahora con descendiendo otros colores. Y Tabasco pues siempre ha sido una plaza de picheo, ¿no? ¿Contento también con eso? Sí, claro, pues regresar a la zona sur, yo creo que tuve una buena temporada ya con Leones en lo que fue de forma local, ¿no? Creo que en una temporada tuve nada más dos carreras allí en Yucatán. Entonces, pues, va uno con esa emoción, ¿no? De que puede ser un gran año aprovechando, claro, la localidad ya en Tabasco. Estuviste en invierno con el manager de los Olmecas, Enrique El Che Reyes, te lo vas a volver a topar en verano y creo que eso debe ser también bueno para ti, ¿no? Sí, ya de hecho, pues sería la tercera vez que me tocara manager, ya lo tuve en Sultanes también, ya somos pues bien conocidos y nos hemos llevado bien, gracias a Dios. Pronto a reportar desde el primer día con la organización de Olmecas, estaremos hablando por ahí del 23 de febrero. Sería cuestión de poner las fechas, pero sí, mi propósito es tener mínimo un mes de entrenamiento antes de la temporada. ¿Trató algo que le quieras decir a la afición de los Olmecas de Tabasco? Pues solamente prometerles, ¿no? que se va a hacer echarle el 100% siempre uno que sale ahí a jugar y entregarme con todo, como siempre, como profesional lo tenemos que hacer todos los compañeros, ¿no? Entonces solamente eso y pues, que nos vayan a apoyar. Por allá nos vemos si Dios quiere. Palabras de Salvador Valdés. Muchas gracias a la familia Castro Carrillo que nos ven todos los días y están contentos con el programa de béisbol. Decías hace rato, Carlos, que sí, que el Che de nueva cuenta pues hoy va a tener la baraja así, porque hay varios abridores y de calidad, lo decíamos. Mucho trabajo. Digo, sin hacerle al manager, sí, Astorga, bastante. El cubano Martínez, sí, Tony Guzmán, Araiza. Teller, que lo hizo de buena manera, Araiza, Salvador Valdés, o sea, va a haber gente, ¿no? Así es, y te digo, y además sobre todo, Irán, sobre todo de gente, son abridores, olvídate del extranjero, ese con extranjero lo supera, pero los cinco mexicanos son abridores que han demostrado ser abridores de calidad en cualquier equipo en los que han estado, ¿no? Porque creo que, sobre todo después de lo que nos demostró Araiza el año pasado, ¿no? Uh-huh. Y creo que ya está, es duro no contarlo, pensar en, porque he visto ahí quienes hacen el rol de abridor y lo dejan fuera. No lo veo tan así de fácil que lo dejen fuera Araiza, ¿eh? Y más esta no pichó en el invierno, viene descansado, porque acuérdense el problema de ese Araiza que se le acababa el gas. Este año no pichó en el invierno, va a venir descansado. El año pasado, que nada más duró un mes, la Liga Veracruzana nos aguantó toda la temporada. Lo que sí es interesante es que ante este abanico de lanzadores abridores, incluso también se puede llegar a fortalecer el relevo, que fue una de las asignaturas que el equipo padeció la campaña anterior. Así es, mira, nosotros lo que nos tiene es tranquilos en el relevo, obviamente la actuación de Troncoso,
es la como 8 en un dado caso lo que hizo Heriberto Ruelas, ¿no? Y bueno, vimos ahorita la temporada que tuvo en Hermosillo, no fue casualidad. Y además está contento Heriberto en regresar, ¿cómo se llama? Sin problemas casi para firmar, él quiere regresar acá. Entonces creo que mientras él, los problemas de Heriberto no habían sido del brazo, había sido en sus piernas, se ha mantenido sano durante más de un año. Entonces yo creo que por ese lado tenemos, y que es una realidad que ya tenemos que soltar a Yosel Hurtado a ver para qué está hecho. A David Gutiérrez también, por ahí. A David inclusive se está queriendo, digo, porque se le pone muy complicado, todavía cuenta como novato. David, Yosel no, pero ya David quiere alzar la mano hasta como abridor, que se torna muy complicado, pero sabemos cómo es el Che Reyes, ¿no? De repente lo pone y luego nos decía que le había gustado, ¿te acuerdas el último juego de la temporada? Lo pichó como abridor Yosel Hurtado y que le había gustado. Entonces, pero sí tenemos esa gente que ya tenemos que soltarla y ver sobre todo para qué están, de qué están hechos, y esperar desde luego por la calidad de pitcher que es, que ya que está completamente sano en las lesiones, Irving Jiménez nos dio una temporada mejor. Exactamente, claro, el chupón. Seguimos con más de los Olmecas de Tabasco rumbo a la temporada 2017. Regresamos.